Adierazi nahi dugu pertsona errefuxiatuak ilegalki ekarri ditugula. Historiako sarraski handienekin konparatu liteken basakeria honekin bat ez egiteak ekarri aldizkigun ondorioak gure gain hartzen ditugula. Guk giza eskubidei zor diogu obedientzia, hauen urraketei desobedientzia. Aquí solidarizándonos porque han sido detenidos dos compañeros del movimiento Solidaridad con los Refugiados que trataban de pasar a un grupo de refugiados de especial, en una situación de especial riesgo de Grecia a España y bueno, han sido detenidos en el puerto, en un puerto griego porque les han localizado que en la caravana en la que iban llevaban a un grupo de refugiados. Y nada, estamos aquí solidarizándonos porque creemos que aunque la acción que han hecho es una acción de desobediencia, es una acción ilegal por las leyes griegas y por las leyes europeas, es una forma de protestar y de actuar en contra de la vulneración de derechos humanos y de las propias normativas que la Unión Europea se ha dado en materia de asilo. Y por ello creemos que estas personas no deben ser juzgadas, sino en todo caso felicitadas por su acción. Y aquí estamos solidarizando con nuestros compañeros, igual que se ha hecho en muchas ciudades y que haremos siempre que ocurran estas situaciones. Bueno, hemos venido a concentrarnos delante de la embajada griega para mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las dos compañeras que han sido detenidas y que, aunque han sido puestas en libertad bajo fianza, siguen imputadas por un delito de apoyo a la inmigración ilegal y porque consideramos que en ningún caso la solidaridad y la defensa de los derechos humanos puede ser criminalizada y puede ser constitutiva de delito. Además, creemos que las políticas que está llevando a cabo a nivel de fronteras de la Unión Europea atenta claramente contra los derechos humanos y ya que las instituciones no están cumpliendo con su trabajo y no están haciendo las labores para las cuales se supone que existen, tiene que ser la sociedad civil organizada quien esté cumpliendo o esté cubriendo esa necesidad. Una autocaravana salió de un punto de Grecia construida por Miguel Zuloaga y Begoña Huarte con el objeto de trasladar a 8 personas refugiadas hasta Euskadi. Fueron interceptados y detenidos en el puerto de Igoumenitsa, en Grecia, antes de cruzar a Italia. Miquel y Begoña permanecen detenidos y han sido acusados de delitos castigados de penas de prisión muy altas en Grecia. Sin embargo, Miquel y Begoña no traficaban con seres humanos, sino que todo lo contrario. Pretendían ayudarles y a través de una iniciativa de desobediencia civil denunciar las leyes migratorias europeas y la inactividad de los gobiernos europeos. Pretendían desarrollar una acción de solidaridad y de denuncia pública. Una acción que ha contado con el apoyo de personas pertenecientes a diversos colectivos y movimientos sociales. Cuando la ley se convierte en brazo de la injusticia contra otro, su incumplimiento se hace necesario. No queremos mirar atrás y pensar que no hicimos nada ante este escenario dibujado por nuestros gobernantes. Hacemos nuestra la acción de Miquel y Begoña. La solidaridad no puede ser delito, y si lo es, desde la sociedad civil asumiremos las consecuencias de ello, hasta tumbar la injusticia con nuestros cuerpos. Ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Exigimos la libertad sin cargos de Miquel Zuloaga y Begoña Ugarte, y que vuelvan junto a nosotras. Exigimos el cumplimiento de los derechos humanos y de los compromisos adquiridos por nuestro gobierno, así como que las personas refugiadas sean acogidas en condiciones dignas. Porque somos un pueblo de acogida. Libertad para Miquel y Begoña. Yo también lo haría.